Nos fuimos, papá. Buen viaje, hijo. No te vayas sin antes hablar con tu hermano. Está bien, papá. Dile, a ver. Ya es hora de partir. ¿Me informas? Por supuesto, hermano. Boran quiso acabar con mi prestigio. Pero él nos mintió. Y yo lo voy a demostrar. Además, papá les cree todo a ellos. Así es. Ay, Boran. Yo no le creo absolutamente nada a ese maldito infeliz. Papá cree que lo voy a olvidar. Pero jamás lo haré. Papá cree que soy estúpido, pero no lo soy. No. Y tarde o temprano Boran pagará. Pagará por su traición. Y yo estaré ahí para verlo caer, arrodillándose a mis pies. Siempre estaré contigo, hermano. Cuenta conmigo para lo que necesites. Nuestro caso aún no está perdido. Ay, Boran. Boran, esta me la vas a pagar. ¿Está esperando a alguien? Así es, mis primos vienen a verme. Me hubiera dicho y les preparaba algo de comer. No te preocupes, no se quedará mucho rato. No hay problema. Veré qué alcanzo a preparar. No puede ser. Volvieron. ¿Atrapaste de nuevo? Tienes muchas ganas de tenerlas encerradas. En la escuela nos enseñaron sobre esta y otras costumbres. Yo no hice nada. Volvieron solas. ¿Por qué harían algo así? Porque esta es su casa. Crecieron aquí. No traicionarían su hogar, incluso si las pusieras en libertad. Siempre vuelven. ¿Qué hacen ustedes aquí? Creí que había sido claro, pero parece que no le diste asilo a nuestro mensaje. Nos llamó recién. Está bien, hablaré con ella. No los va a molestar más. Ahora váyanse. Espera, espera. No puedes tratar a mi familia así. Bienvenidos, primos. ¿Quieren entrar? No vinimos a quedarnos, Hila. Solo vine a decirte algo. Como le dije ayer a tu marido, la muerte de mi tío lo cambia todo. Tú ya no tienes ninguna conexión con nosotros, ¿escuchaste? Suficiente, fuera. Ella no está bien. No dejaré que la trates así. Ya no tienes hogar en Estambul. Emre nos dijo que deseabas escapar de aquí. Y más aún, esperabas que te ayudáramos. Pero ya no tienes nada que ver con nosotros. Y le dijiste que había dos personas que podrían morir si te escapas. Eso no nos preocupa, ¿sabes? Tú perteneces aquí. No nos llames más. No tenemos ninguna relación contigo. No nos interesa lo que te suceda. No nos busques, ni nos pidas ayuda. No nos llames más. ¡Ya no tienes familia! Espero que te haya quedado claro. ¡Ya no tienes familia en Estambul! ¡No nos llames más! ¡Ya no tienes familia en Estambul! ¡Ah!
Ese hombre, ¿en realidad es mi padre? Sí, querida. Pero me dijiste que estaban muertos. Sila. Sila, ¿estás bien? Sila, abre la puerta. Sila, abre la puerta. Déjame, quiero estar sola. Quiero estar sola. Está bien, Sila, está bien. Ya pasará. Başa gelince figanım duymaz. Oranım önünde baharım geçmez. Can peri perişan eş dost uyansı imdadımın vakti. Elime biri uzansın, can peri perişan, eş dost uyanısın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın, başı dumanı. Vamos, Kepser. Ahí voy. Ahí sé. No descuides a Sila y llámame si pasa algo. Parece que ella no está bien. Como diga, señora. ¿Ahora van a la ciudad? El doctor revisará la presión de tu padre. Y aprovecharemos de hacer algunas compras. Tengo que hacer unos trámites. Yo los llevo. ¿Y a Sila no la llevas? Será mejor que se quede aquí. Está durmiendo. Aise, tú te encargas. Cuídala. Está bien, señor. ¿Ya se han ido sus parientes? Ya se fueron. Y espero no volver a verlos. Negaron a Sila. Ya no son bienvenidos. Lo hicieron porque es adoptada. Eso no se le hace a la sangre. Ellos sí tienen derechos. Y Sila solo es pasado. Yo haría lo mismo que ellos hicieron. ¡Vámonos!